anunciar la debacle en la formación profesional en el instituto. Por eso estamos aquí hoy haciendo presencia, compañeros. Y queremos que esto lo sepa la ciudad de Caracas y que lo sepa todo el país. Estamos marchando a la Asamblea Nacional porque en la Asamblea Nacional se tomó la decisión de citar a la presidenta del ICES para que respondiera con la situación que tenemos en el instituto ICES. Y estamos esperando que siga la fecha. Con esta manifestación les estamos ratificando la necesidad de acelerar la citación a la presidenta del ICES para que rinda cuentas de la situación laboral e institucional de nuestra. La percepción que tienen las autoridades como trabajadores del ICE, y todo para él muchas cosas que no dejaron de cumplir el contrato colectivo. Thank you.